Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. En esta oportunidad, bueno, como ustedes saben, nuestro tema central es siempre la infancia. Y es justamente por ello que nosotros nos dedicamos a trabajar en una forma concisa, directa, incansablemente luchando por ver qué podemos ofrecer a las familias para mejorar esta calidad de vida y especialmente mejorar la vida de nuestros niños, que al fin y al cabo ese es nuestro objetivo central. Y en esta oportunidad pues tenemos un tema que nos parece muy importante, sobre todo porque nos pesa un pronóstico bastante difícil que nos han señalado diferentes investigadores, que yo espero se equivoquen realmente desde lo que ello representa y significa, como es que el agua en Lima Metropolitana no habrá para el 2030. Y muchas familias alrededor de Lima Metropolitana ya no tienen este servicio, no usan ese servicio porque nunca tienen la infraestructura y no les ha llegado el agua que compran, es carísima. Entonces, si ellos ya nunca han tenido, yo hablo solo de Lima Metropolitana, imagínense del resto del país. Pero estamos ahora, vamos a concretar este tema y después, lógicamente, tenemos que hablar del país. Y justamente en estas preocupaciones que nosotros hemos venido desarrollando, pues estábamos observando cómo hacer para recuperar este líquido valiosísimo que se nos está yendo de las manos literalmente. Y por eso que nuestro tema es una valiosa alternativa para obtener agua. Hoy ya tenemos a dos importantísimos profesionales que nos traen sus investigaciones, sus alternativas, y a quienes les agradezco por el hecho de hacer el esfuerzo de estar con nosotros para poder dar su mensaje y darnos alternativas de solución. Esa luz al final del túnel, quizás ellos estén ahí al final del túnel enseñando qué hacer, cómo hacer, para qué hacer, para obtener este líquido elemento como es el agua. Y justamente para hablar de ese tema, nuestros invitados son el ingeniero Abel Cruz, quien es ingeniero ambientalista y es presidente de la Asociación Peruanos Sin Agua. Y también está con nosotros el ingeniero sanitario Juan Carlos Alarcón. Él también trabaja dentro de este tema de cómo recuperar las aguas, porque es un tema muy importante y que a nosotros nos interesa saber. Yo le doy la bienvenida a Juan Carlos, es una persona bastante joven, así es que me voy a atrever a tutearlo porque hay diferencias de edad, obviamente. Y a estas alturas del partido, agradeciendo mucho su presencia, para nosotros es muy importante el agua. Existe este mensaje de diferentes investigadores señalando pues que se nos viene una crisis con el agua bastante seria. Mi pregunta es a Juan Carlos Alarcón, quien es especialista en tratamiento de aguas residuales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, buenos días y gracias por la invitación nuevamente. Realmente ese tema es un poco delicado, complicado, pero es cierto que en el futuro pues no solo vamos a tener problemas de falta de agua, sino varias otras cosas van a suceder. Pero eso no significa que en el transcurso de los años nos quedemos sin hacer nada. Por lo pronto, tenemos que, como comúnmente se dice, reciclar el agua. ¿Qué significa esto? Las aguas residuales que nosotros generamos deberíamos darle un uso, un fin, obviamente, que haya pasado por un tratamiento. ¿Eso qué cosa significa? Desde ciudades hasta casas, por ejemplo. Entonces, las ciudades necesitan tener sus sistemas de tratamiento para que las aguas residuales que tenían no sigan contaminando el hábitat natural. Se necesita preservar el área. Una casa, por ejemplo, podría reutilizar sus aguas tratadas residuales en el uso pues, de riego, quizás de inodoros, etcétera, etcétera, y así reducir el consumo del agua. Entonces, hay varias opciones y posibilidades que se puede presentar de acuerdo a la realidad que queremos servir, se podría decir. En realidad es bien complejo porque, antes que nada, yo tengo que señalar que usted han realizado investigaciones muy importantes, ¿no? Sobre el tratamiento del agua en grandes cantidades como los ríos, ¿no? Los lagos, el uso de diferente tipo de electrónicos, de energía para estabilizar las aguas negras y una serie de otros
tipo de trabajos en la que ha participado, pero uno de los más importantes está en el tratamiento de aguas residuales, que es su punto fuerte, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, por ejemplo, algo ya como para tener una idea generalizada, nuestros, por decir, el desagüe en general se va al agua, al mar, regresa al mar? ¿Podría o a haber, los ríos. O a los ríos, o sea, a los canales a las cuales están orientadas, ¿no? Y nosotros vemos cómo se contamina todo este espacio. Nosotros podríamos ver la posibilidad de que toda esa agua, así como hay estos centros que tratamiento de agua potable. Tratamiento de agua potable, exacto. Cuando existen estas grandes empresas que nos posibilitan tener agua para el consumo humano, ¿no podríamos tener estas empresas, y quizás yendo un poquito más allá, que el gobierno, sea cual sea, podría hacer estas instalaciones para procesar estas aguas y que sirvan para el consumo humano de las plantas, de los parques, y evitar que esta agua se desperdicie y contamine nuestras aguas? O sea, ¿cómo podría hacerse? Porque usted es un experto en la materia. Sí, o sea, sí se puede hacer. Como yo siempre explico, cualquier agua puede ser tratada, cualquier desagüe puede ser tratado a nivel que yo puedo consumirlo después, así como ahorita. Como ahorita que estamos consumiendo. El detalle está en el costo. Por ejemplo, lo que siempre muchos nos preocupamos, decimos, ¿no? Algo clásico, dice, ¿por qué a las casas no podemos ponerle un pequeño sistema para que las personas lo vayan manejando? Dependiendo, por ejemplo, si el agua de tu lavadora lo quieres reutilizar para el riego, la pregunta es, ¿será necesario un tratamiento? Quizás no, lo puedes descargar directamente. Para tu inodoro, ¿necesitas quizás un tratamiento del agua de lavado de la ropa? Quizás no, lo puedes llevar directamente. Pero, ahí viene un detalle, necesitaríamos tener una línea que lleve el agua hacia un tanque elevado y de ese tanque elevado se distribuya hacia lo que queremos llegar. ¿Qué significa eso? Como una vez me dijeron, podemos diseñar las instalaciones sanitarias de hogares tal que podemos implementar ese sistema de distribuir el agua, digamos, de lavado de ropas. Sí se podría hacer. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ahora en Lima, en algunos trabajos que estuve, en algunos edificios nuevos, ya se está implementando algo parecido. ¿Qué significa esto? Que para todo lo que son duchas o lo que es lavado de inodoros, no de los sanitarios. Etcétera, exacto, todo lo que es hay un sistema de tratamiento en el mismo edificio. Y se vuelve prácticamente a reciclarse, podría decir. Entonces, es como un plus a que tenemos que cuidar el agua, etcétera, etcétera. Pero siempre hay algo un poco delicado. Por ejemplo, si, como usted me mencionó, ¿no? ¿Qué pasaría si quisiéramos tratar el agua, las aguas negras que sale del inodoro, etcétera, etcétera? Porque ahora, por ejemplo, no sé si usted sabe, pues están vendiendo ciertos elementos, se podría decir, no quiero decir nombres. Yo he visto unos equipos. Ya, ¿no? Bueno, unos ok, equipos. Ya, algo ya, así. Okay. Ya. Entonces, es como decir, mire, ¿sabes qué? Yo tengo una casa, no sé, pues alejada, pero yo no tengo vecinos, pero yo quisiera tener un sistema de tratamiento para mi casa y reutilizar el agua, porque yo quiero ser ambientalista y etcétera, etcétera. Pero hay un pequeño detalle. Es como si usted le dijera, ¿está seguro usted que va a poder hacer el mantenimiento del sistema? ¿Usted va a querer meter la mano y limpiarlo? No, ya se hace complicado. ¿Qué significa esto? Siempre cuando yo explico esto y enseño. El tratamiento de agua debería ser colectivo. ¿Por qué? Porque de esa manera se organiza y se puede... Y se ramifica, ¿no? A los diferentes lugares donde debe llegar. Digámoslo así. ¿No? Y existe un personal que esté dedicado exclusivamente al mantenimiento del sistema. ¿Qué significa eso? Que si yo pondría casa por casa un sistema independiente, eso significaría que los dueños de hogar tienen que hacer ese mantenimiento. Es un trabajo bastante rudo, por decirlo menos. No tanto rudo, sino el peligro de contaminación al manipular aguas pues, servidas. Exacto. Aguas servidas específicamente del inodoro. Exacto, sí. Porque de las otras, porque las otras aguas sí se podría manipular. No, sí. La única pregunta que yo diría, por ejemplo, de lavado de platos, ahí tienen aceites.
Eso necesitaría un reciclaje, un tratamiento. Sí, normalmente todo lo que viene de las cocinas simplemente simplementa algo que se llama trampa de grasas, que trata de acumular las grasas que se quedan. Eso sí. Pero lo ideal sería que solo si es que estamos en esta idea de utilizar el agua, sería el agua de la lavandería. Eso sí. Que esa tiene menos contaminación. Sí. ¿No? Pero, es más manipulable porque cuando lavamos la ropa estamos que jugamos. Pero ahí, ¿no? Nosotros comenzamos nuestra conversación hablando de la responsabilidad que tienen nuestras autoridades para reciclar el agua. Yo creo que es verdad que existe todo una forma de manipular, ¿no? Lo que tenemos, las aguas que salen de nuestras cocinas, que ya necesitan un tratamiento especial, pero que son aguas que deberían ser canalizadas hacia una empresa de tratamiento. Yo sé que una inversión en inicio es muy grande, es muy fuerte, pero no es mucho mejor hacer una inversión como los aeropuertos que se están haciendo con adendas y adendas y adendas. Estoy siendo sarcástica, obviamente. Pero es una buena inversión que se tiene para cuidar el agua que tanto lo necesitamos. Ya. Ahora, con respecto a lo que me está consultando, cuando se trata ya de un conjunto de casas, se podría decir, se tiene que presentar un proyecto, que tiene que tener el visto bueno del ministerio, etcétera, etcétera. Pero ¿eso qué significa? Que las autoridades de ese lugar son los que tienen que presentar el proyecto. Es así como funciona prácticamente. Entonces habría que hacer un llamado a los municipios, un llamado a los ministerios, que sabemos que no es más que muy todo fácil, a las municipalidades que, por ejemplo, no sé si usted ha viajado, en algunos lugares existe, por ejemplo, Plaza de Toros, existe otras cosas, y no tienen agua potable, y no tienen quizás redes, y no tienen un sistema de tratamiento, que es lo más importante. No existe nada, porque ese es el resto del país. En Lima Metropolitana no hay, en el resto del país, imagínense. Entonces, es algo, se podría decir, que tiene que partir de las municipalidades. ¿No? Pero esa es una responsabilidad bien, bien grande. Y yo creo que debemos empezar a hacer una campaña de cuida tu agua. Sí, bueno, porque sí. Hay mucho trabajo, yo he visto mucha campaña de cómo cuidar el agua, pero es el agua potable, que todos nosotros usamos, no soy exenta de ello. El agua de nuestros caños, que si la hervimos o no, eso es otro cuento, pero la usamos para regar nuestras plantas, las usamos para bañar a nuestros animalitos, la usamos para lavar a los que tienen equipo, carros, qué sé yo, la utilizamos para diversas cosas cuando solo debería ser usado para el consumo humano, ¿o me equivoco? Sí, por eso le decía, entonces, para un conjunto de casas se puede plantear un proyecto de tratamiento, como quizás usted lo vio de un colegio o algo, si me comenta. Sí, un colegio, entonces, en San Juan de Lurigancho, claro, es un proyecto piloto. Se puede presentar lo mismo, se hace lo mismo, es como decir, nosotros somos los representantes de todos unos lotes, digámoslo así, ¿no? Vamos con la municipalidad y decimos, ¿sabe qué? Queremos presentar un proyecto y usted nos puede facilitar, y hemos contratado ingenieros, etcétera, etcétera, y necesitamos el financiamiento. Y es así como funcionan las cosas. Entonces, sí hay salidas. Cierto. Sí hay salidas en ese sentido. Hay alternativas. La preocupación buenas. Quizás sea, por ejemplo, falta la tecnología, No, sí existe formas de tratar el agua. Simplemente falta que alguien diga, ya, necesitamos hacer esto. Pero probablemente hay una... Esa se la voy a preguntar. Probablemente hay el conocimiento. Hay la investigación. Y le comento lo que me ha pasado para ubicarlo a usted. Me he tenido que meter en diferentes páginas, en diferentes investigaciones, para dar con este tema específico del tratamiento de las aguas hervidas. El conocimiento está, pero no todos sabemos dónde están. Y ese es el tema que nosotros necesitamos. Yo soy fanática de las investigaciones y considero que las investigaciones son las que nos sacan de la ignorancia y del analfabetismo y de ser países que nos encontramos en los últimos lugares. Sin investigación no podemos salir adelante. Pero ¿qué pasa si las investigaciones no son difundidas y no la presentamos como una necesidad grande, justamente para evitar que nos venga una catástrofe mayor cuando realmente ya no tengamos que hacer? Claro.
¿qué hacemos con las autoridades? ¿Les tocamos las puertas? Vamos a, o sea, porque si me toca a mí ir de municipio en municipio, tocarle las puertas, créanme que lo voy a hacer. Porque es necesario. Y quizás la mayoría de nosotros no nos hemos dado cuenta de lo que significa. ¿No? Puede ser que ocurra esto. Si vayamos a las municipalidades, puede ser que nos digan, sí, nosotros también queremos esto, pero lastimosamente, como se dice, no conocemos las personas que nos puedan hacer esos servicios y es por eso que hacemos otra cosa. Puede ser que suceda también eso. Porque lo que sí es cierto es que a nivel del país casi hay muy poca cantidad que existen sistemas de tratamiento. Y es por eso que lo que sabemos es que ya el gobierno ha dicho, no vamos a promover lo que es sector saneamiento, etcétera, etcétera. Y lo que yo comenté en otra reunión, ¿estaremos preparados para esto? ¿En qué sentido? Me preguntan. Y yo digo, es como decir, a ti te voy a regalar un avión, qué bonito, lo sabré manejar, y te estrellas. Ahora es como si me convirtiera en el gobierno. Vamos a tener el dinero. Uh-huh. ¿Y quién lo hará? ¿Y si lo hace mal? Pero ahí no existe. Es por eso que se tiene que actuar en forma coordinada, ¿no? Tener al conocimiento y a los que conocen, a los investigadores, que en este caso personas como usted, a las autoridades interesadas en el tema. Y en el presupuesto que se tiene que tener para que las personas sean enseñadas a cómo manejar los sistemas. Porque realmente nosotros no podemos pensar que se haga una construcción, que se haga una casa, y no se les enseña al albañil cómo hacer la casa, cómo cuidarla, cómo darle los acabados. Pienso que son varias cosas que vienen atadas de mano, ¿no? El conocimiento que viene de personas que investigan como ustedes. Las personas que van a ser preparadas, como en las comunidades, mire, cuando nosotros hicimos las casitas calientes, son que captura los rayos del sol. ¿Qué es lo que se hace? No es que las personas están ahí permanentemente para cuidar, para limpiar, para evitar que los animales rompan pues este plástico que es el policarbonato. Se les enseña a las personas. Y yo creo que esa es la parte más importante. Enseñarles a las personas cómo cuidar, porque además se convierte en un nuevo oficio que muchas personas se especializan y que podría hasta tener sus pequeñas empresas para hacer la limpieza de estos. Así como hay gente que va a limpiar las piscinas, podríamos tener personas que se encarguen de limpiar nuestras aguas hervidas, ¿no? En ese tratamiento. Pero mi pregunta ahora la voy a dejar así medio colgada al aire porque nos vamos a ir a un corte. Ya, pisando tierra. En cualquier casa de nosotros, ¿cómo hacer para que estas aguas realmente se puedan instalar? A pesar de que no tengo la instalación, no tengo esto, ¿cómo hacer? Así, soluciones simples, le dejo un minutito para responderla y espero que realmente sea una respuesta muy saludable para todos nosotros. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos,
y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa. Todos juntos sí podemos. Bueno, hoy día estamos de fiesta porque estamos haciendo un trabajo muy importante relacionado a cómo recuperar el agua. Este es un tema que ustedes me han escuchado varias veces y que yo vengo fastidiando, en que es un elemento que debemos cuidarlo muchísimo y existe una serie de situaciones que nos está haciendo, ¿no? Para mí es un pecado grande, lo digo como católica. Digo católica por la palabra pecado, ¿no? Pero no tiene nada que ver la religión en todo esto, sino en cómo desperdiciar el agua. Y realmente eso es un tema que nosotros debemos manejarlo muy bien. Quedó una pregunta al aire, pero ahorita yo quiero hacer algo. Quiero hacer la presentación del ingeniero ambientalista Abel Cruz, a quien yo le doy las gracias por estar con nosotros. Él es presidente de la Asociación Peruanos Sin Agua. Es una asociación que realmente está, como muchos, preocupados en cómo recuperar el agua, especialmente en aquellas personas que en estos momentos no gozan del agua. Yo estaba viendo algunos trabajos que el ingeniero Abel ha venido desarrollando y cómo la investigación nuevamente nos da unos frutos muy importantes de cómo recuperar el agua. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros, le agradezco mucho. Yo sé que usted es una persona también con los tiempos limitados, pero yo creo que es muy importante difundir la labor que ustedes dos, ¿no? Dos ingenieros, uno ambientalista y el otro del tratamiento de aguas servidas, están dedicando su vida a dar al Perú y al mundo resultados positivos de cómo recuperar el agua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias, amables oyentes. Encantado de estar en su programa. La primera vez, creo que es un programa muy exitoso, tiene que ser esta. Muchas gracias. Bueno, yo espero que sí, porque los temas que manejamos realmente siempre son de preocupación para la sociedad, para la niñez, para la comunidad y para el mundo entero, porque el trabajo que ustedes vienen realizando realmente es muy importante. Pero antes de hablar con usted, quedó una pregunta al aire, ¿no? ¿Cómo podemos hacer en esta situación donde personas que no tenemos la infraestructura necesaria, no tenemos como el desagüe para recuperar las aguas servidas, tenemos alguna alternativa como para utilizar estas aguas? Bueno, lo que estábamos comentando, lo único que si es que no tenemos ya las redes de instalaciones sanitarias habilitadas, pues simplemente nos queda almacenarlos en algunos contenedores y llevarlos al lugar que queremos llevarlo. Eso es lo más práctico que podemos hacer. Como le comentaba, en algunos lugares sí ya se diseñan todas las líneas sanitarias y poder trasladar por equipos de bombeo algún tipo de agua. Pero si no la tenemos, pues nos vamos a quedar de brazos cruzados. Sería, por ejemplo, la gente que tiene lavadora para poner los que tienen lavadora, ¿no? ¿Podrían tener en los conductos donde el agua se cae, ir directamente a algún contenedor especial? Sí. ¿Se tendría que hacer una pequeña modificación para poder...? Claro, si es que está en las posibilidades de invertir y digamos, que todo se vea bonito, sí, pero si no, no hay que hacer eso. Simplemente no hay que almacenarlo en un lugar y llevarlo con un balde y llevarlo a otro lado. Por ejemplo, lo llevo al inodoro. O sea, no hay para todos los gustos, se podría decir. Es para utilizarlo en todas las medidas. Claro. ¿No? Pero resultaría muy complicado hacer una instalación específica, porque siempre esta parte. Es un poco más fácil, ¿no? No es como los baños y qué sé yo, que es un poco más complicado. Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? Si es que fuese, como le comenté, hay edificios que ahora ya se está haciendo eso ya. Uh-huh. Entonces están recolectando el agua, el lavado de ropa, se podría decir, y llevarlos a un tanque elevado y por presión llega. Uh-huh. Pero eso es cuando ya se hace ya un tiene la infraestructura nuevo, dentro, ¿no? Del edificio, algo nuevo, ¿no? Que se va a construir. Pero si no, simplemente pues para hogares pequeños, se podría decir,
pues simplemente lo colocamos en un contenedor, un lavatorio, y lo llevamos con un balde al inodoro y se acabó. Es la parte más sencilla y más claro, simple que podríamos... Claro, es la parte más sencilla. Por eso digo que para todos los gustos hay. Y ahí ya pues se ahorra cierta cantidad. Le hago una pregunta antes de conversar con el ingeniero Abel. ¿Estos nuevos edificios tienen algún sistema de reciclaje de estas aguas servidas, de las lavadoras, de tratamiento? Sí, no solo de las lavadoras, sino también de las duchas, de lavado de manos, etcétera, etcétera. Uh-huh. En los sótanos están. Uh-huh. ¿Y eso se reparte para nuestros jardines? Para todo lo que es inodoros otra vez. Ah, nuevamente. Se recicla. Exactamente. Uh-huh. Sí. O sea... Sobre el particular. Sí, no, por favor, parece, está para eso. Sí, me parece súper interesante lo que usted acaba de preguntar. En San Isidro, La Molina y Miraflores, hay el alcalde del distrito de San Isidro ha dado un edicto, todavía el alcalde anterior, el doctor Raúl Cantela, uh-huh. Él ha dado un edicto municipal a donde los inculca a todos los edificios nuevos instalar lo que acaba de decir el ingeniero. Uh-huh. O sea, todos los edificios nuevos deben de llevar este reservorio, una pequeña mini planta de tratamiento de aguas residuales, para que con esta agua podemos regar todos los parques y jardines, que muchos municipios lo están haciendo con agua potable. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un llamado a todas las autoridades de aquí de la capital para que puedan incluir en los nuevos edificios una construcción, una mini planta de tratamiento de aguas residuales. Se lo agradezco, porque además, por la poca experiencia que tengo en otros lugares, no solamente hacen este reciclado, voy a poner la palabra reciclado por lo que viene, ¿no? Este reciclado porque es un tratamiento de las aguas, pero por ejemplo una cosa que me llamó la atención mucho, especialmente en Canadá, que la basura orgánica no es basura. Todos los ciudadanos del país entero están obligados a tener unas bolsas especiales, porque esas bolsas las compran en los supermercados o en cualquier tienda, que son bolsas especiales que contienen como una cera interna que evita que se putrefacta rapidísimo el alimento que llega ahí. Todo eso es recogido por un camión especial y hasta el papel en donde se guarda también entra al proceso de reciclado, y todo eso sufre un proceso para convertirse pues nuevamente, vuelve a la tierra. Así nuevamente es. Se regresa. Lógicamente, cuando pregunté cómo era ese sistema, me dijeron lo que me acaba de decir. Al inicio fue difícil, una campaña 24 horas al día por un par de años. Así es. Y la gente aprendió que era lo mejor. Entonces, al final, reciclan todo. Reciclan las botellas de plástico, de vidrio, reciclan el papel, reciclan el todo lo que se consume, todo, hasta las heces de los animales, todo entra en ello, y eso es muy importante. Yo veo que usted hace un trabajo muy lindo, realmente me quedé bastante impresionada. Cuéntenos su historia, por favor, de cuando yo vi que usted capturaba la neblina, me hizo pensar inmediatamente en esos tejidos, ¿no?, que se tienen especialmente los nativos en Estados Unidos y que después nosotros los hemos cogido en los atrapasueños. Entonces me hizo recordar eso, o sea, mezclando una poesía con la otra, ¿no? Estamos atrapando el agua. ¿Cómo es que esto se dio inicio? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El sistema atrapanieblas ya tiene años en el mundo, y lo que no ha tenido aquí en el Perú es la consistencia que Peruanos sin Agua, o sea, la institución al cual estoy dirigiendo, no lo hizo. Estuvo la Universidad de Callao, estuvo la Universidad de San Marcos y otras instituciones quisieron hacer este sistema y lo dejaban. Entonces nosotros, como Peruanos sin Agua, en el año 2004, cuando lideramos todas unas marchas, ¿no?, en favor que tuviéramos los asentamientos humanos de Lima y Callao tuvieran su agua, es en esa época donde la institución SEDAPAL no abastecía en dar agua y desagüe a todas las poblaciones, que eran numerosos, millones.
Entonces allí empezamos a que en un asentamiento humano donde yo vivía en Ancón, estaba lloviendo y esto empecé a capturar esa agua o cosecharla a través de unas canaletas de la calamina, lo llevé a un reservorio y con esa agua empecé a regar mis plantas. Y en un par de meses ya tenía todo un jardín lleno de verde, totalmente verde. Entonces, esto empecé a replicar en todos los asentamientos humanos de Lima y Callao. Uh-huh. Hoy en día hemos trascendido el Perú. Estamos viajando ya a todas partes del mundo. El año pasado hemos estado casi en toda Latinoamérica, hemos estado por Europa y en unos días nos vamos a lo que es a los Estados Unidos. Uh-huh. Yo agradezco la entrevista. Creo que es la mejor forma de que en el Perú muchas personas, teniendo el agua a la mano, están padeciendo. Uh-huh. Lo que el ingeniero acaba de decir, hay que hacer hay que reutilizar el agua, uh-huh. las aguas servidas. Creo que cuando nosotros hacemos todo este estudio, hacemos que estas aguas que están en un sentido de vapor, lo capturamos y lo llevamos para que se convierta en líquido. Uh-huh. Y esa agua es cristalina. En todo lo que aquí tenemos en los asentamientos humanos, donde Sedapal quizás jamás o nunca va a llegar por el costo demasiado llevar el agua a la punta de un cerro. Yo saludo, por ejemplo, al presidente actual, que aunque de palabra dice, aunque es un canto de sirena que dice que todos los presidentes cuando van a entrar van a resolver la falta de agua. Las personas que conocemos de muy cerca este tipo de problemas, es que es un canto de sirena uh-huh. de todos los presidentes que yo conozco que han hablado del tema del agua. Entonces, nosotros estamos solucionando en lugares inhóspitos, donde jamás se ha pensado instalar una planta. Por ejemplo, en Pampa Clemecí de Arequipa uh-huh. y Moquegua, son unas pampas inmensas, inmensas las pampas que están 40, 50, 60 años con proyectos de irrigación. Uh-huh. Y esos proyectos son multimillonarios. Entonces, nosotros allí estamos instalando nuestros atrapanieblas y estamos haciendo agricultura familiar, urbana, a pequeña escala. Ya podemos contar con cebolla, papa, quinoa, maíz, etcétera, en esos lugares. Entonces, hemos dado vida a todas unas pampas desérticas, donde abunda en cantidades increíbles la neblina. Sobra la neblina allí, pero allí es lo que nosotros estamos instalando en cantidades, en Tacna, en la frontera con Chile. Tacna, allí también tenemos una zona que se llama Chadugal. Uh-huh. Estamos instalando los atrapanieblas. Ya hemos firmado un convenio de cooperación entre la universidad Jorge Basadre Grothman, para que los estudiantes de los últimos ciclos de agronomía, agrícola, ambiental, pesquero, industria, etcétera, pueden ir a hacer sus estudios y hacer sus tesis. Uh-huh. Toda la gente que allí se interesen por este proyecto tan novedoso e innovativo que nosotros estamos empujando. Por eso que yo le agradezco, por eso estoy aquí, para responder todas las preguntas que ha habido y por haber que podemos hacerlo, ¿no? Pues sí, en realidad este es un tema y nuevamente caemos en lo que hemos señalado al inicio. Sin investigación no hay avance. Así es. E infelizmente nosotros somos un país que no le da la importancia necesaria y debida a la investigación. Y ustedes deben saber, por ejemplo, la Universidad de Brasilia, la Universidad Nacional de Brasilia. Fui a dar exposición allí. ¿Ah, sí? Así perfecto. Yo tuve el honor de estudiar en esas aulas. Una de las razones por las cuales es considerada una de las mejores universidades como la de Sao Paulo y como muchas otras universidades que están allá, es por la calidad de sus investigaciones y aportan mucho a las investigaciones. Entonces, ahí conocemos muchos profesores catedráticos donde los alumnos, si bien es cierto que necesitan una formación teórica porque no es que todo es investigación, tienen que realizar una serie de estudios y uno pues tiene que llenarse de los conocimientos, pero el primer paso que uno da en el primer ciclo, una pequeña investigación.
asesorados por los investigadores del caso, en las diferentes líneas. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que hace usted, ingeniero, porque si bien es cierto que es un atrapanieblas, ¿no?, que se convierten en agua. Mejor digamos cazador de nubes. Me pareciera más bien que es un atrapasueños hecho realidad. O sea, realidad de la gente que finalmente ve que tiene agua. Así es. Que tiene productos hasta para el consumo propio. Yo creo que ese es el valor agregado a todo esto, ¿no? O sea, ok, llegó el agua y ¿qué con ello? Agua es vida. Agua es vida. Entonces, la vida que se genera, podemos cuidar a nuestros niños, evitar que tengan anemia y desnutrición crónica, que nuestro país es campeón en ese alto porcentaje de anemia y desnutrición crónica, siendo que somos un país gourmet. Con el agua evitamos enfermedades. ¿Cómo? Y especialmente con usted, ingeniero Juan Carlos, en este proceso de este tratamiento, el resultado positivo de lo que la investigación da, ¿qué genera? Bueno, calidad de vida. Porque si no tenemos un proyecto de saneamiento integral, no podemos asegurar la calidad de vida de las personas. ¿Qué significa esto? En una población, yo tengo que garantizar agua todo el tiempo. Si no tengo agua todo el tiempo, es un sueño. Perdido. Perdido. Ahora, es por eso que cuando se hacen los estudios, en los proyectos se buscan las fuentes de agua. En las fuentes de agua tenemos que calcular el caudal que se va a consumir. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no llegamos al caudal que se consume, no hay fuentes. Entonces, por ejemplo, una alternativa es lo que el ingeniero presenta. Hay que ver eso, ¿no? De repente en el lugar quizás no hay muchas neblinas, pero quizás hay otra. Pero en otro lugar de repente hay muchas neblinas y se abastece todo de ahí. Entonces, hay que analizar todas las posibilidades. Y ahí, una vez que ya tengo ya el agua, bueno, le agrego lo que se llama el cloro residual, porque siempre tiene que haber cloro residual para garantizar la potabilización, se plantea el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Tenemos dos elementos que van de la mano. Como que va de la mano. Que van de la mano. Sí, ¿no? Mire, en este tema es súper interesante. En lugares donde no hay neblina, hay otras alternativas. Uh-huh. Una de las alternativas es la desalinización del mar. Es un método eficaz y muy importante. Hay un grupo de ingenieros de Peruanos Sin Agua que están haciendo la investigación correspondiente y en unos meses nosotros vamos a lanzar todo este sistema a costos pero bajísimos. Uno, dos. En lugares donde en ciertas profundidades tenemos pozos de agua y eso hay que explorarlos y hay que explotarlos. Cultivo de agua. Lo que nosotros estamos haciendo se llama cosechar agua. Nosotros estamos cosechando el agua de la neblina y estamos sembrando al mismo tiempo en las partes bajas. Hay una escorrentía. O sea, si nosotros cosechamos en las puntas de los cerros y hacemos ahí el famoso amuna, o sea, pozos naturales, el agua va a discurrir y pasa 4, 5, 6, hasta 8 meses se demora todo ese tiempo en llegar a las quebradas. Entonces tenemos agua justo en la época donde es el estiaje, ¿no? Uh-huh. O en caso contrario, capturamos el agua y lo llevamos a un reservorio y desde allí empezamos a repartir el agua para la agricultura familiar. Entonces, fíjese lo que nosotros estamos haciendo en muchos distritos y en muchas provincias, en Huancavelica, en Tacna, en Moquegua, en Arequipa y muy pronto nos vamos hacia el norte. Ahí entramos a trabajar con las comunidades campesinas nativas en donde nosotros estamos enseñando a que podrían cosechar el agua y sembrarlo luego. Eso se llama Yaku Tarpuy. Uh-huh. Nuestros antepasados lo han hecho eso. Entonces, son sistemas alternativos e innovativos que nosotros estamos buscando cada día y constantemente queriendo que el agua es vida, no nos falte en esos hogares. Lo que el ingeniero acaba de decir es ¿cómo puede usted cambiar la vida a estas familias humildes de pobreza y de extrema pobreza al darle allí su agua? Cambia todo, radicalmente su vida de ellos.
Ya tienen agua para bañarse, para lavar utensilios y para regar sus plantas y hacer sus biohuertos. Todo. Todo lo que representa en beneficio. Así ¿no? es. Y cambia radicalmente la vida de estas familias. Se le abre un abanico de oportunidades económicas adicionales para que estas familias puedan cambiar. Lo que dicen el a más, ¿no? El así plus. Es. Así siempre es. Hay un plus. Acá tengo a Rosa, nos dice... Es muy interesante que el público que nos escribe, ¿no? Dice, es muy interesante el trabajo que se viene realizando. Debemos seguir apostando por la educación en la primera infancia. Nuestros niños de 0 a 3 años son sujetos de derecho. Eso es verdad, y una de las razones cuando comenzamos el programa es que nuestro primer objetivo son los niños. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero yo quisiera que ustedes me digan, en términos, cada uno en su proyecto, ¿qué tan caro puede ser hacer una instalación y que las autoridades asuman esta responsabilidad cuando estamos salvando miles de vidas? Yo creo que eso nos está poniendo en consideración. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. ¿Conoces la realidad de tu región sobre la anemia y la desnutrición infantil? En Lima Metropolitana son más de 175 mil niños. En Ayacucho hay más de 30 mil niños y en Loreto más de 60 mil. ¿Y tú sabes qué es la anemia? La anemia es la falta de un nutriente vital para el crecimiento de un niño, el hierro. La anemia se puede combatir. Dale a tu hijo alimentos ricos en hierro. Este importante nutriente lo puedes encontrar en los pescados, las carnes rojas, en la sangrecita, en el hígado y el cuy. Complementa la alimentación de tus hijos con micronutrientes. Infórmate y actúa. Todos podemos. Cambiemos esto. Bueno, nosotros aquí, yo estoy muy entusiasmada y espero que este programa dure muchísimo porque estamos viendo importantes alternativas para resolver una preocupación grande que todos los peruanos debemos tener. ¿Qué va a pasar después del 2030? Tuve la oportunidad de hablar con una organización que trabaja mucho con el agua y que en estos momentos dirige una serie de programas relacionadas con Bolivia, ¿no? ¿Por qué Bolivia ha aceptado así fehacientemente de que hay una necesidad así primaria de poder obtener el agua y obtener el agua de las montañas, esa agua potable que se va por las montañas? Lógicamente todo esto representa, y fue la pregunta que quedó en el aire, que son costos de inversión bastante altas, pero esos costos de inversión inicial representan su vida, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis nietos, la vida de nuestros animales y de nuestras plantas. Es mucho más caro hacer una inversión fuerte en un inicio con todos los beneficios que ellos representan, o es mejor dejar pasar que se acabe el agua y después veremos. La pregunta va para ustedes dos, cada uno en su campo. Ingeniero Juan Carlos. Bueno, es un poco complicado la respuesta quizás. Por ejemplo, estábamos hablando de que en una casa yo puedo utilizar el agua del lavado de ropa, por ejemplo. Eso no va a costar nada. Pero si quisiera hacer algo colectivo, que es lo ideal, sí puede tener un costo. Pero si es colectivo, ahí sí ya podríamos tratar las aguas negras también. Claro. Entonces, esa agua ya puede ser utilizada para riego o descontaminación de cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Los cuales sí podrían tener costos que podrían superar los 50.000 soles. Podría ser más o menos unos costos. Pero si es una necesidad... Ah, no, es una necesidad. O sea, es una necesidad.
que los municipios podrían instalarlos para su distrito, ¿usted no cree que eso es nada? Obviamente, por eso le digo, es aproximadamente, ahora, proyecto de saneamiento es algo importante. Para un distrito. Es lo que tiene que hacer, es lo principal que se debería de hacer, se hace todo un proyecto de saneamiento integral. ¿Qué es tan necesario eso? Como recibir el agua potable y como el desagüe. No, proyecto de saneamiento significa agua, redes de agua, redes de desagüe y tanto tratamiento de aguas residuales. Todo eso significa un proyecto de saneamiento. Y significaría en términos esos 50.000. No, solo para el tratamiento de las aguas residuales. El tratamiento de las aguas. Un pequeño conjunto de casas. Y para instalar esta procesadora, porque no sé cómo se llama, discúlpenme ustedes que hable así muy abiertamente. Sí. ¿Qué significaría ser el complejo para un distrito como, qué sé yo, San Juan del Lurigancho, que ellos tienen diferentes proyectos? ¿Todo el distrito? Todo el distrito. No, eso sale en millones. ¿Millones? Claro. ¿Cuántos millones aproximadamente? Difícil. No podría dar números, es muy amplio. Ya. Supongamos 50 millones. Quizás. ¿Esos 50 millones salvarían la vida de muchos? Es que no podríamos, es que es un poco difícil el tratamiento en Lima. Porque la pregunta es, todas esas redes tendría un lugar de un sistema de tratamiento. Toda esa agua, ¿a dónde se le va a derivar? ¿A una empresa que haga el tratamiento? No, me refiero. ¿O siempre, cómo sería? Siempre hacemos esto. Por ejemplo, le voy a dar un caso. Un condominio cerrado, digámoslo así, edificios, etcétera, etcétera. Es como decir, tenemos dinero, quiero tener un sistema de tratamiento. Ya lo tienes. ¿A dónde vas a llevar el agua tratada? Otros dirán, pero qué raro, no entiendo. Si necesitamos agua. Pero si tus redes están diseñados para un caudal que no fue estimado, ¿a dónde vas a llevar esas aguas? Y es por eso que el trabajo tiene que ser completo. Exactamente. Un estudio completo, integral. Sí, sí. Y la verdad, yo necesito que sea integral, porque si vamos a tener el agua depositado ahí y no va a llegar a ningún lugar, es una inversión inútil. Muerta. Sí. Es una inversión muerta. Yo creo que vamos a tener que trabajar mucho en ese tema, ingeniero. Sí. Y sobre el proyecto. Bueno, yo creo que hay que añadir algo de esto. Cuando usted hace una pregunta, ¿qué costo tendría? El valor del ser humano no tiene un precio, no tiene un costo. Es más, si nosotros hablamos en el tema de la Tierra, del planeta Tierra, nosotros estamos generando a que nuestros nietos, bisnietos o este planeta llamado Tierra pertenece también a ellos. Entonces vamos a hacer que esto perpetúe, se quede para ellos también. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos con las manos cruzadas y estamos haciendo que nuestra tierra se malogre, no esté bien. Entonces, la vida no tiene valor. Y en ese sentido, si nosotros empezamos a crear, por ejemplo, en el caso mío, ya se ha demostrado que los atrapanieblas capturan una muy buena cantidad de agua. Ha ido la ministra de la Mujer, la ministra Aljovín, Cayetana Aljovín, y conoce este sistema el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, pero de allí a que quieran invertir es un poco difícil. Uno, dos. Ellos todavía, no sé, ellos quieren hacer fierro, cemento, la construcción, pero no piensan realmente en el tema del agua. Agua es vida, y con esta agua podemos hacer mil cosas. Hay una cosa que usted está señalando, señor ingeniero Abel. Si bien es cierto que el actual Estado, el actual presidente, está muy preocupado por el agua, me hace gracia porque están invirtiendo un montón de dinero en campañas para cuidar el agua, pero no se está cuidando el agua potable. Se está haciendo campañas, cuida el agua, cuida el agua, cuida el agua, pero no estamos cuidando el agua. Porque el agua se sigue desperdiciando. Así y por es. Mucho que yo le diga a usted, señor, yo que vivo fuera de Lima Metropolitana, en una comunidad X, donde ni siquiera me llega el agua, ¿qué agua voy a cuidar? Eso. Si no me llega el agua. Fíjese, ¿de dónde se provee y de dónde ellos tienen su agua en los asentamientos humanos? En todo el cinturón.
cerca de 2 millones sufren esta escasez, estrés del agua. Es muy grande. Es muy inmenso. Grande. Si nosotros hablamos que Sedapal cubre casi el 75%. Y hay lugares, hay distritos que tienen agua por horas. Exacto. 2 horas, 3 horas. O que compran el agua a un precio absurdo. Sí. Entonces, es cierto, o sea, nosotros no lo sabemos cuidar porque aquí tenemos casi 50 municipios distritales, uh-huh, entre Lima y Callao y hasta Pucusana, uh-huh, y todo eso. ¿Qué hacen con el agua? ¿Con qué agua riegan los parques y jardines estos alcaldes? Con agua potable. Entonces, esto sabemos muy bien. ¿Y qué dice nuestras autoridades? ¿Qué dice el Ministerio del Ambiente? ¿Qué dice ANA? ¿Qué dice Sedapal a todo esto? ¿Y dónde bota el agua, las aguas residuales, las aguas sucias? ¿A dónde? Estamos contaminando nosotros mismos el rico mar que tenemos. A todo lo que es 2 o 3, 4 kilómetros a distancia, se está expulsándose todas las excretas de los limeños. Entonces nosotros mismos, con nuestras autoridades, estamos contaminando nuestro mar. Entonces no tenemos esta conciencia ecológica. En Israel se reutiliza 21 veces el agua. O sea, claro, esa agua... Agua servida que se vuelve a reciclar. Exacto, esa agua, uh-huh, se está tomándose. Uh-huh. Pero aquí nosotros no tenemos ni siquiera los reservorios. Lima y Callao necesita alrededor de 700 millones de metros cúbicos en stock al año. Uh-huh. En la actualidad solamente pasan 300, 320 millones de metros cúbicos. Ni la mitad. Uh-huh. Y de ello, Sedapal pierde casi 30 a 36% de agua no facturada. Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, dejemos el discurso, dejemos de hablar lindezas y que el presidente actual se ponga los pantalones y que inmediatamente resuelva la falta de agua. Uh-huh. Ahí está la trasvase. Marca 2, marca 3, marca 4. Que venga en esas aguas para resolver la falta de agua aquí en la capital, en serio. Uh-huh. Y porque vamos a seguir teniendo estos problemas. Sí. Porque, y se van a agudizar. Así es, porque las 44 lagunillas que toma el agua de las partes altas para proveer de agua a Lima y Callao, están derritiéndose. Hay un 30-40% que se está derritiendo. Sí, es que yo ni siquiera quiero hablar del deshielo. Así es. Esos bloques, ¿no? Así es. De agua, de hielo que se vienen, y es por eso que tenemos el cambio climático, aunque haya muchas personas que no crean en que nuestros climas están cambiando. A una forma así muy casera, ingeniero Juan Carlos, le pregunto, es difícil, y usted planteó algo que me parece muy interesante, ok, haga su reciclaje, qué sé yo, pero ¿hacia dónde van? Le pregunto así, en una forma muy, quizás usted se va a reír hasta de mi pregunta, ¿por qué no hacer que las aguas tratadas se canalicen por el desagüe para no contaminar nuestros lagos, nuestros mares, nuestros ríos? Y así llegamos a un mar o unas aguas menos contaminadas. Pregunto, no sé. Lo que pasa es que en la pregunta anterior, hablando de San Juan, estamos hablando de un distrito dentro de Lima. Cuando uno plantea un proyecto, siempre, como digo, ¿no? Ya, ¿qué hacemos con las aguas tratadas? ¿Cuál va a ser la disposición, uh-huh, final del agua residual tratada? La disposición final puede ser un cuerpo de agua, uh-huh, puede ser riego, etcétera, etcétera. Entonces, se canaliza, como usted dice, se plantea el lugar de la ubicación de la planta, se elige el mejor sistema de tratamiento, mejor sistema se refiere... no a que trate mejor, porque todas van a tratar. Al decir el mejor es el que tenga, digamos, menor costo, se podría decir, y sea sustentable en el tiempo. Entonces, de esa manera yo ya puedo disponer el agua residual tratada al mejor lugar posible. Al mejor lugar posible. Que hay que hacer el estudio, obviamente. Uh-huh. No, porque es, si bien es cierto, yo no tengo mucha información de cómo va nuestro desagüe, ¿no? Pero hemos visto, ¿no?, las grandes, estos tubos inmensos que uno ve, y cómo toda el agua servida se va por ahí contaminando nuestros mares. No es que es una alternativa para lugares que probablemente tengan otro tipo de canalizaciones. Sería interesante que las aguas tratadas, que no tienen, ¿no?, una dirección específica, podrían caer a los lagos, a los mares, y no ser contaminados
siendo que son tratados? ¿Se refiere a que descarguemos aguas sin tratar? No, tratadas. Aguas tratadas... No, sí se puede, pues. O sea, una vez que esté tratada, se puede disponer un cuerpo de agua. Uh-huh. Eso significa alcanzar cierta calidad. Le explico un poco. Para tener un sistema de tratamiento hay que pedir permisos de vertimiento, por ejemplo. Si es un cuerpo de agua, pasa por Digesa, pasa por ANA. Se supone que ahí están los especialistas a ver si tu proyecto es viable o no y te dan la autorización. Yo sigo sin entender. ¿Cómo es posible? Si hay tantas cosas. No, ¿cómo es posible que el desagüe sí cae libremente? Probablemente ha tenido todos los permisos para ensuciar nuestras aguas y para hacer un beneficio. Usted necesite un proyecto que dure 3 años para convencer a la gente de que es lo mejor. Más o menos. Es increíble. No lo entiendo. Es increíble. O sea, yo estoy siendo muy positiva con usted, porque yo veo que usted hace un esfuerzo maravilloso para poder tratar las aguas. Pero el desagüe nunca pidió permiso. El desagüe de directo se va a nuestros mares y nuestros niños se bañan en esas aguas. Dígame, a ver. Tenemos dos plantas de tratamiento aquí en Lima. Uno está en Ventanilla y el otro está hacia el sur. Entonces, estas hay plantas de tratamiento que lo tratan, entre paréntesis, ya un poco mejor tratado, lo disparan a 4 kilómetros de profundidad del mar. O sea, casi lo mismo. Lo que se debería hacer es que con esas aguas, ¿no?, ya tratadas, se debería regar todo lo que es, todo lo que es la costa. Todo lo que es la costa. Por decir, desde Pachacute, Ancón, y todo lo que es Pucusana, todas esas, hay zonas áridas que necesitamos reforestar. Uno, dos, esas aguas ya tratadas que lo están mandando al mar, es que no tenemos una ley que prohíba y que pueda sancionar, porque, por ejemplo, yo tengo por entendido cuando el alcalde de San Miguel, en aquel momento, Salvador Heresi, que era hoy congresista, le dio una multa inmensa a Sedapal, porque solamente todas las aguas residuales estaban virtiendo ahí a 100 metros más o menos, y todas las excretas salían pues hacia el lado de la tierra, ¿no? Entonces, pero eso ha quedado ahí porque un municipio es el Estado y Sedapal es el Estado, entonces entraron ahí. Eso es la bandera. Claro. Eso es cierto. Entonces, aquí lo que falta es que no tenemos autoridades serios. No tenemos alcaldes serios. Y hablo a nivel nacional, porque yo hasta que nos están viendo a nivel país este programa. Entonces veo de que hay autoridades como en X, por ejemplo, en Tacna. El gobernador regional no hace pues cosas, gran cosa con este tema de la reutilización de las aguas. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos este tipo de autoridades? O sea, es realmente un saludo a la bandera, como lo que dice, teniendo tanta riqueza, teniendo tantas cosas, y nuestras autoridades están en otras. O sea, ese de querer preocuparse, yo digo, solo voy a resolver la falta de agua. No, nosotros estamos queriendo Porque no es solo resolver la falta de agua, es mucho más Además complejo, de eso, ¿no?, es la perpetuidad de esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el proyecto que tenemos, nuestros atrapanieblas, vamos a dar a 500 familias su agua potable, agua que viene desde la atrapaniebla, va a resolver a 500 familias. Pero dicen las autoridades, ¿y de dónde vamos a sacar la plata? Yo busco financiación al mundo exterior. Entonces hay gente de buena voluntad que a los proyectos... Que ya han resuelto su problema así en casa, es, ¿no? Y es más, a pesar que ya han resuelto, ellos dicen, no, es que al plantar un árbol, dos árboles, estamos dando pulmones ecológicos, ecoturísticos. Estamos enseñando a la gente a que conviva con la naturaleza. Estamos haciendo que esto cambie. Entonces, ¿qué? No hay una partida especial para este tipo de proyectos. No hay prevención. No hay partida especial. Si yo hago un proyecto y lo presento al municipio, el municipio lo observa y dice, no, yo no tengo partida. Presento al gobierno regional este proyecto, el gobierno regional dice, no hay una partida. Entonces, por lo tanto, no hay nada. Entonces, nosotros estamos promoviendo a través en el Congreso para que se dé una ley especial para que este tipo de proyectos innovativos sean financiados por los gobiernos regionales, distritales. Claro. Porque estos son, a la larga,
son proyectos que van a cosechar agua y van a dar vida, pero no hay pues ley y no hay un formato especial para que estos proyectos caminen y puedan ser financiados. O sea, lo que nos corresponde probablemente sea hacer campañas muy, muy serias. Así es. Para decirles, miren, yo creo que las escuelas son muy importantes, los hospitales son muy importantes, las carreteras son muy importantes, pero por sobre todo eso, el agua. Porque para construir un colegio, hasta para construir nuestras casas y nuestros pequeños detalles que tenemos, hasta para plantar un arbolito, necesitamos el agua. Entonces el agua tiene que venir. Así es. Junto con los niños en primer lugar. Porque si no cuidamos a esta plantita pequeña que son nuestros niños, ¿cómo le hacemos? Y si no tenemos agua, ¿cómo los cuidamos? Yo creo que va de la mano. Y aquí no es que el huevo o la gallina, no. Estos dos elementos, el niño y el agua, deberían ir juntos. Sí, al respecto, fíjese, en Bélgica es un país que ha resuelto su agua al 100%. Pero sin embargo, ahí en Bélgica, el gobierno está promoviendo en los colegios, en las escuelas, este sistema de atrapanieblas, fíjese. Sí. Es increíble, lo han hecho en partes y es un programa especial que hay en los colegios. Yo aquí en Lima solamente asistí a dos colegios, Roosevelt y el otro es Von Humboldt. En dos colegios he dado una conferencia, pero ¿los otros colegios qué? Entonces, fíjense también que depende de cada autoridad, de cada profesor, de cada director de los colegios. Este tipo debería empezarse en los colegios, en las escuelas. Desde allí tenemos que, para que tengamos buenos jugadores, hay que enseñarles física. Para que aprendan a cuidar el medio ambiente, hay que enseñarles el medio ambiente bien, desde claro. A nuestros niños, ¿no es cierto? Desde siempre. Entonces, eso es lo que está faltando aquí en el Perú, este tipo de educación que debería de incluirse desde el inicio, desde la infancia, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces me da la sensación, y es una opinión muy personal, ¿no? Que nos preocupamos por lo inmediato, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que me va a dar fama? ¿Qué es lo que la gente me va a reconocer? Porque, por ejemplo, la educación de un niño a 5 años, 10 años, 15 años, si hay un grupo de niños profesionales, en 15, 20 años yo voy a ser reconocido. Yo tengo que ser, como autoridad, yo tengo que ser reconocido de inmediato. ¿Y cómo es? A través de hospitales. Conozco una serie de hospitales y ustedes que han viajado por el interior del país, que son elefantes blancos, que nadie las utiliza porque no tienen el equipo de gente, no tienen las maquinarias, no tienen las medicinas. Los profesionales. Exactamente. Especialistas. Y lo peor, cuando uno pregunta, bueno, y se quebró la pierna, aspirina, una cirugía mayor, solo tenemos aspirina, entonces no se puede tratar. Y eso son no calmantes, es momentáneos. Y eso no es y aspirina no resuelve, por favor. Y digo aspirina porque es lo que siempre me responde. Entonces, la verdad es que necesitamos hacer un cambio radical de nuestro pensamiento y que lo más importante son los seres humanos, por sobre todas las cosas. Y yo estaba hablando ya para finalizar nuestra entrevista, infelizmente, y lo digo así con cariño. Me gustaría que ustedes, a partir de sus propias experiencias, hagan un llamado a quienes ustedes consideren hacer ese llamado, justamente para comenzar a repensar en la importancia del agua, lo que ello significa y el futuro incierto que tenemos en estos momentos. Ingeniero Juan Carlos. Bueno, ya es momento de, como estamos hablando, de cuidar este elemento, el agua, porque más adelante, en pocos años, quizás ya no lo vamos a tener. No sé si has escuchado algunos, visto algunos programas en National Geographic, ¿no? En lugares de África, la temperatura va a ser tan alta que ni el agua tampoco va a existir. Entonces, se va a complicar. Entonces, hay que empezar ya de una vez a aprender a reciclar y ver y dar prioridad a estos proyectos a nivel nacional. Como estamos hablando, que la municipalidad, que como decía el ingeniero, hay que existan partidas específicamente y así manejar esta situación. Que se tome en serio esto, sí. ¿No? Porque me pareciera que no es como que todavía, es como el cáncer, ¿no? Mientras no se nos presentó en una cuestión masiva, no le dimos la importancia del caso.
Ingeniero Abel. Muchas gracias. Quiero agradecerle infinitamente por esta oportunidad de llegar a todos los medios, a todas las casas que nos están viendo. Fíjese, mi consejo, no, mi llamado sería que a todas nuestras autoridades de todo el país, autoridades locales, regionales, autoridades a los líderes sociales, que pongan en serio lo que se nos viene. Tomen conciencia lo que se nos viene. Este cambio climático, hace unos días hemos visto aquí por San Juan del Urigancho, por Santa Eulalia, en esas zonas, en las quebradas, que ha venido un pequeña cantidad de agua. ¿Qué sería si se viene una lluvia? No, o sea, no exageremos. Yo no estoy exagerando, pero el detalle es de que hay que tomar conciencia. Nuestras autoridades, si todos tomemos conciencia, es lo que hay que prevenirnos. Siempre a Lima dicen de que va a venir un terremoto, esto, aquello. Pero cuando hay días que ayer, esta mañana, anteayer, se ha puesto a llover. Lima nunca ha llovido, pero estamos dentro de los cambios climáticos. ¿Estamos preparados? No estamos. Entonces falta hacer una campaña educativa a nivel país. Mi llamado es a que todos los gobiernos locales, regionales, tomen en serio este preaviso, lo que viene de los cambios climáticos. Y hagamos sinergias, hagamos todo lo posible para ponernos de acuerdo con todos, con nosotros, con las bases sociales, con las autoridades locales, con los empresarios. Creo que ese es el llamado que yo puedo hacer. Hay que hacer algo, hay que prevenir antes que lamentar. Muchas gracias por esta invitación. Sí, muchísimas gracias. Realmente yo me siento muy feliz por la calidad de profesionales que hoy día han estado con relación a este tema tan importante y que nos tiene que preocupar sí o sí, porque ¿qué es lo que va a pasar con la humanidad? ¿Qué es lo que va a pasar con Perú el día que nos falte el agua? Ya Lima Metropolitana está señalada de que probablemente después del 2030 el agua va a ir disminuyendo. Si no hacemos algo inmediatamente. Hoy día. No, porque hoy día ya es tarde. Ayer hemos debido empezar. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Realmente hoy día el tema que hemos tratado es una valiosa alternativa para obtener agua. Y hemos tenido como invitados en el día de hoy al ingeniero ambiental Abel Cruz, presidente de la Asociación Peruanos Sin Agua, y al ingeniero sanitario Juan Carlos Alarcón, a quienes les agradezco mucho su tiempo, el tiempo que nos han dado. Y también a ustedes los invito para el día de mañana en Salgaluz Radio, en Ronda por la Infancia, con el tema La importancia de la inclusión escolar y sus beneficios. Es un tema bastante interesante, ya que realmente trabajar con niños que tienen ciertas condiciones especiales resulta muy beneficioso muchas veces para el niño que tiene esta situación y para nosotros que comienzan a aprender lo que es la solidaridad. Yo creo que eso es muy importante. Mañana tendremos como invitadas a Joana Herrera, quien es directora del Centro de Desarrollo Humano SUE, y a la coordinadora de inclusión, Dina Anglas, estará con nosotros mañana a las 10 de la mañana. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes les agradezco mucho su tiempo. Realmente lo aprecio mucho en lo que vale ese tiempo que nos han dado. A la Fundación Bernard Malí, que nos apoya con esta plataforma. Y a todos ustedes, amigos, debemos preocuparnos. Cuidemos el agua, porque después del 2030, ¿qué nos va a pasar? Gracias, nos vemos el próximo lunes con otro programa especial de La Primera Infancia Primero. Hasta pronto.